Liturgia de las Horas. Oficio de Lectura. Viernes de la 16ª semana del Tiempo Ordinario. Cuarta semana del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendigan su nombre. Himno. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero, que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Salmo 54, primera parte. Antífona. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo, los gritos del malvado. Descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón, me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta, del huracán que devora, Señor, del torrente de sus lenguas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, no te cierres a mi súplica, pues me turba la voz del enemigo. Salmo 54, segunda parte. Antífona. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto crimen e injusticia, dentro de ella calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos librará del poder de nuestro enemigo y adversario. Salmo 54, tercera parte. Antífona. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará.
pero yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz, su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Versículo. Hijo mío, haz caso de mi sabiduría. Presta oído a mi inteligencia. Primera lectura. Del libro de Job, capítulo 22. Elifaz exhorta a Job a reconciliarse con Dios. Elifaz de Temán habló a su vez y dijo: ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿Puede un sabio serle útil? ¿Qué le importa al Todopoderoso que tú seas justo, o qué gana si tu conducta es honrada? ¿Acaso te reprocha el que le temas o te lleva a juicio por ello? ¿No es más bien por tu mucha maldad y por tus innumerables culpas? Exigías sin razón prendas a tu hermano, arrancabas el vestido al desnudo, no dabas agua al sediento y negabas el pan al hambriento. Como hombre poderoso, dueño del país, privilegiado habitante de él, despedías a las viudas con las manos vacías, inutilizabas los brazos de los huérfanos. Por eso te acercan lazos, te espantan terrores repentinos y oscuridad que no te deja ver, y te sumergen aguas desbordadas. ¿No es Dios la cumbre del cielo? Y mira qué alto está el cénit sobre los astros. Tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede distinguir a través de los nubarrones? Las nubes lo tapan y no le dejan ver cuando se pasea por la órbita del cielo. ¿Quieres tú seguir la vieja ruta que hollaron mortales perversos, arrastrados prematuramente cuando la riada inundó sus cimientos? Decían a Dios, apártate de nosotros, ¿qué puede hacernos el Todopoderoso? Él les había llenado la casa de bienes, y ellos lo excluían de sus planes perversos. Los justos al verlo se alegraban, los inocentes se burlaban de ellos, se han acabado sus posesiones, el fuego ha devorado su opulencia. Reconcíliate y ten paz con él, y recibirás bienes. Acepta la instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, te restablecerá. Aleja de tu tienda la injusticia, arroja al polvo tu oro y tu metal de Ofir a los guijarros del torrente, y el Todopoderoso será tu oro y tu plata a montones. Él será tu delicia y alzarás hacia él tu rostro. Cuando le supliques, te escuchará, y tú cumplirás tus votos. Lo que tú decidas se hará, y brillará la luz en tus caminos. Porque él humilla a los arrogantes y salva a los que se humillan. Él librará al inocente, te librará por la limpieza de tus manos. Responsorio. Reconcíliate y ten paz con Dios, y recibirás bienes. Acepta la instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, te restablecerá y alejará de tu tienda la injusticia. Acepta la instrucción de su boca y guarda sus palabras en tu corazón. Segunda lectura. De las Confesiones de San Agustín, Obispo. Cristo murió por todos. Señor,
El verdadero mediador que por tu secreta misericordia revelaste a los humildes y lo enviaste para que con su ejemplo aprendiesen la misma humildad, ese mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, apareció en una condición que lo situaba entre los pecadores mortales y el justo inmortal, pues era mortal en cuanto hombre y era justo en cuanto Dios. Y así, puesto que la justicia origina la vida y la paz, por medio de esa justicia que le es propia en cuanto que es Dios, destruyó la muerte de los impíos al justificarlos, esa muerte que se dignó tener en común con ellos. Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que le entregaste por nosotros que éramos impíos. Cómo nos amaste a nosotros, por quienes tu Hijo no hizo alarde de ser igual a ti. Al contrario, se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz. Siendo como era el único libre entre los muertos, tuvo potestad para dar su vida y para recobrarla nuevamente. Por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima. Vencedor precisamente por ser víctima. Por nosotros se hizo ante ti sacerdote y sacrificio. Sacerdote precisamente del sacrificio que fue él mismo. Siendo tu Hijo, se hizo nuestro servidor y nos transformó para ti de esclavos en hijos. Con razón tengo puesta en Él la firme esperanza de que sanarás todas mis dolencias por medio de Él, que está sentado a tu diestra y que intercede por nosotros. De otro modo desesperaría, porque muchas y grandes son mis dolencias, sí, son muchas y grandes, aunque más grande es tu medicina. De no haberse tu Verbo hecho carne y habitado entre nosotros, hubiéramos podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros. Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mis miserias, había meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste, diciendo: Por eso murió Cristo por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió por ellos. He aquí, Señor, que ya arrojo en ti mi cuidado, a fin de que viva y pueda considerar las maravillas de tu ley. Tú conoces mi ignorancia y mi flaqueza. Enséñame y sáname. Tu Hijo único, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, me redimió con su sangre. No me opriman los soberbios, que yo tengo en cuenta mi rescate, y lo como y lo bebo, y lo distribuyo, y aunque pobre, deseo saciarme de él en compañía de aquellos que comen de él y son saciados por él, y alabarán al Señor los que lo buscan. Responsorio. El amor de Cristo nos apremia al pensar que Cristo murió por todos, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oración. Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.